El deseo de volar es parte del ser humano desde hace siglos. Muchos proyectos pasaron hasta que por fin ese sueño se hizo realidad. Y solo quedaba una cosa por hacer: perfeccionarlo cada vez más. El avión de pasajeros más famoso de la historia fue todo lo que podía ser. Impactante y a la vez un delirio. Puro glamour y un gran fracaso. Como casi todo en su época, fue hijo de esa niebla de tensión que cubrió el mundo y se llamó Guerra Fría. Alta en el cielo, se disputaba la carrera espacial. Más abajo, pero con aspiraciones de máxima velocidad, la disputa era por tener un avión supersónico que llevara pasajeros. Como en la astronáutica con el Sputnik y el viaje del intrépido Yuri Gagarin, los soviéticos llegaron primero con el Tupolev 144. Pero Occidente ganó la batalla de la mística supersónica con el Concorde. Un avión parecido a un pájaro, o a un avión de papel, que marcó su tiempo para bien y para mal. Desarrollado por ingleses y franceses, la traducción del nombre es obvia: Concordia, es decir, colaboración y algo así como amistad. Si hubo un desacuerdo, fue por una letra, la E del final, más francesa que otra cosa. Los ingleses se conformaron con pensar que bien podía ser la E de England y dieron luz verde. Los estudiosos de esta nave, que hizo historia, resaltan más sus defectos que sus virtudes. Sí, era rápido. Podía ir de Londres a Nueva York en menos de 3 horas. Pero era carísimo viajar en él. Un pasaje costaría hoy mínimo unos $10,000. El Concorde era caluroso, tremendamente ruidoso y claramente incómodo. El estrecho interior parecía al de un tortuoso avión low cost de estos días. No había divisiones físicas entre primera clase y los asientos de la clase económica, aunque, si entendemos el sentido del Concorde, la verdad no hacía falta. Era un pasaje tan pudiente como homogéneo que, si bien iba bastante apretado, pasaba el rato tomando champagne y comiendo langosta. Entre el primer vuelo de prueba que despegó de Toulouse y el comienzo de la etapa comercial pasaron 7 años. El debut comercial con pasajeros fue con 2 aviones que despegaron en forma simultánea. El Concorde, de la compañía francesa, partió hacia Río de Janeiro. El de la línea inglesa, hacia Bahrein. Su único accidente en un aeropuerto en las afueras de París marcó el fin de su historia. El estallido de un neumático al pisar una pieza metálica destruyó el depósito de combustible. Y en segundos el avión quedó totalmente en llamas. Sus 100 pasajeros y 9 tripulantes perdieron la vida. Además de 4 huéspedes de un hotel cercano contra el que impactó. De los 20 Concorde que se construyeron, hoy quedan 18 en distintos museos del mundo. Son monumentos quietos que testimonian un tiempo por ahora suspendido. Nuevos proyectos no faltaron, pero hasta el día de hoy el Concorde sigue siendo el último avión supersónico en realizar un vuelo comercial. Solo el tiempo dirá, mis amigos, hasta cuándo seguirán así las cosas.